que hayan venido. Este almíbar me quedó delicioso. Gracias, mamita. Qué lástima que tu mamá no pudo llegar porque estaba de turno. Sí, mamita, y te cuento que casi ni venimos, porque con esto del coronavirus ya ni queremos salir. Imagina esos grupos de WhatsApp diciendo de que aquí hay solo un montón de gente contagiada, por eso es que las fronteras no están cerradas. En la universidad los profesores nos dijeron que hay que lavarnos las manos y que no cayéramos en pánico. Tienes razón, Carmencita. No se debe de caer en pánico. Y Carlos, no se pueden cerrar las fronteras porque las personas buscarían cómo entrar por punto ciego para poder estar con sus familias. Si las fronteras quedan abiertas, es más fácil controlar la enfermedad. Eso dice la OMS y la OPS. Tienes razón, mamita. Le voy a decir a mis amigos que tenemos que informarnos mejor y de fuentes confiables. Hay que vivir la vida de la mejor manera posible y confiar de que todo va a estar bien. Juntos saldremos victoriosos. La comunidad educativa entró a su receso de Semana Santa a partir del sábado 4 de abril, culminando el viernes 17 del mismo mes, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo. Vamos a dar lectura al comunicado del receso escolar en la comunidad educativa, que ha sido aprobado e instruido por la Presidencia de la República. Procedemos a la lectura literal. Comunicado del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, en coherencia con lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo, hace saber a la comunidad educativa que el periodo de receso de Semana Santa iniciará el día sábado 4 de abril. El personal docente y administrativo se reincorporará a sus labores el día viernes 17 de abril del corriente año, a fin de preparar las condiciones en los centros de estudio para la continuidad de la atención educativa con calidad. El regreso a clases de las y los estudiantes será el día lunes 20 de abril del año en curso. Las autoridades hacen el llamado a las familias nicaragüenses a mantener las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud para protección ante la pandemia del coronavirus. Durante el periodo de receso continuaremos aplicando y difundiendo las medidas de higiene aprendidas para el cuidado de la salud en familias, con especial atención y apego a las recomendaciones que emanen del Ministerio de Salud. El gobierno de Nicaragua, a través de sus instituciones correspondientes, estará en permanente atención, monitoreo y seguimiento del coronavirus en el país y otras situaciones de emergencias, mientras las familias disfrutan de sus vacaciones en unión y responsabilidad. En estas vacaciones de verano, protejamos de las enfermedades respiratorias. Lavemos nuestras manos con agua y jabón, al menos por 20 segundos. Después de toser o estornudar. Antes de comer. Cuando hayamos terminado de jugar. Al salir del servicio higiénico. La salud está en nuestras manos. SINAPRED, somos todos. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres actualizó las medidas preventivas para fortalecer la respuesta durante estas vacaciones de Semana Santa, tomando en cuenta el contexto del coronavirus que afecta a la población mundial. Entre las medidas, destaca asegurar que las instituciones de primera respuesta estén activadas y disponibles con sus puestos de mando ante cualquier eventualidad. Desde los principales balnearios se estará garantizando que se guarden las medidas de seguridad en cuanto a parqueo, circulación y despeje de las principales vías de acceso. Como medida de protección a la vida desde la persona, el SINAPRED hace el llamado a los que visitan playas y balnearios en general a respetar los límites establecidos por las autoridades, así como identificar las rutas de evacuación desde su llegada. En coordinación con las autoridades locales, se estará garantizando resguardo a todas las actividades religiosas desarrolladas en esta Semana Santa a nivel nacional.
Las autoridades también recomiendan llevar a la práctica cada una de las recomendaciones sanitarias que ha venido brindando el Ministerio de Salud para protección ante el coronavirus y, en especial, los cuidados desde la familia, el barrio y la comunidad. La comunidad de San Marcos, ubicada en el municipio de Altagracia, en la isla de Ometepe, cada año durante la estación lluviosa es afectada por escorrentías volcánicas repentinas provenientes de las laderas del volcán Concepción, cortando así camino que dejan a los pobladores incomunicados. Ante esta problemática, a través del Comupred, Ineter y Sinapred, se realizaron diagnóstico de las principales amenazas y vulnerabilidades con el objetivo de reducir puntos vulnerables con pequeñas obras de mitigación para reducir los efectos negativos de estos eventos. Finalizando el 2019, se inició la construcción de un puente peatonal que vendría a reducir los riesgos a la población, sumado a la bondad de garantizar la comunicación con las demás comunidades. Nosotros como familia tenemos que tener las medidas de prevención adecuadas para la seguridad de todos y de todas. En esta comunidad de San Marcos, este es uno de los puntos críticos, de los 13 puntos críticos que nosotros tenemos en el municipio de Altagracia, de los cuales tenemos 3 que hemos seleccionado como parte importante para la construcción de obras de mitigación que nos permitan un acceso oportuno en estos puntos. Bueno, iniciamos por una parte principal, que es la voluntad de gobierno por crear esos espacios importantes en la familia, pero sabemos que hemos venido avanzando mucho y no solamente en esta obra, sino también en algo que todos los años construimos en la familia, y es la participación de los ejercicios de prevención a lo largo de 4 momentos en el año, que para nosotros también eso es una fortaleza, que la movilización de la familia hacia conocer las rutas de evacuación. Durante la construcción de la obra, se contó con la colaboración de la misma comunidad organizada, en un esfuerzo conjunto con la municipalidad y empresa privada para garantizar bienestar a las familias. Pues claro que sí, esto es una gran ayuda, ¿verdad? Dice que sin la voluntad de Dios ni una hoja de un árbol se mueve. Pues hoy ha sido la voluntad de Dios, ¿verdad?, y del gobierno, de que ha traído este gran proyecto, pues porque podemos decir que es un proyecto porque viene a sanar las dificultades de la comunidad. Me siento muy contenta y por eso estoy aquí, acompañando, apoyando, porque me siento contenta de lo que ha venido a esta comunidad, este proyecto. La construcción del puente peatonal está contemplada dentro del proyecto de fortalecimiento de la gobernanza de la gestión del riesgo en Centroamérica, a fin de que permita una movilidad local segura que mejore la calidad de vida de los pobladores y su entorno en época de invierno. Es importante mencionar que el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, en conjunto con SEPREDENAT, ¿verdad?, es parte de un proceso que se está realizando en la isla de Ometepe de la reducción de riesgo de la población expuesta ante los volcanes Maderas y Concepción ubicados en esta isla. Como parte de este proyecto, también se contempló la realización de una obra de mitigación. Esta obra de mitigación tenía que ver con la mitigación ante la Ares, es decir, cómo la población que está expuesta a diferentes fenómenos puede, con una obra de mitigación, poder reducírsele. Y parte de esto, pues, fue que se llevó a cabo la construcción de este puente peatonal, donde en muchos años, por causas de las áreas que bajan del volcán Concepción, como miramos acá en la parte posterior, lo que tenemos es una quebrada que arrastra grandes cantidades de materiales y que deja incomunicado a 2 sectores, es decir, que uno de los sectores queda incomunicado y cuando bajan estos áreas no podía salir. Es por ello que la Municipalidad de Altagracia, en conjunto con la codirección del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, decidieron, ¿verdad?, y la comunidad, trabajar este puente peatonal, el cual hoy en día vamos a proceder a la inauguración.
El compromiso de las autoridades continuará vigente en cada una de las acciones implementadas para lograr el desarrollo humano, mejorando en infraestructura y, sobre todo, garantizando seguridad y tranquilidad a las familias. En esas vacaciones de verano, que no se te olvide que debemos prevenir las enfermedades respiratorias. Debemos evitar tocar nuestros ojos, nariz y boca después de entrar en contacto con superficies sucias. Si un familiar tiene gripe o tos, evitemos acercarnos mucho a esa persona. Y lo principal es lavarnos las manos con mucha agua y jabón por 20 segundos. La salud está en nuestras manos. SINAPRED, somos todo. Y entonces, mira. Pensé que ya no venías. Pues sí, hombre, pero es que todo el día me tocó andar en la calle. Pasé súper ocupado el día de hoy. Bueno, a diferencia tuya, yo he pasado todo el día en la oficina atendiendo al público. Mira, y vos te estás cuidando porque vos estás en contacto con bastantes personas diariamente. Y acordate que esto del coronavirus puede ser asintomático. Gracias. Sí, en la oficina estamos tomando las medidas necesarias para proteger al personal que nos visita. ¿Sabes lo que estoy haciendo yo? Yo estoy llevando control de mis actividades diarias. ¿Cómo así? Contame. Es como una especie de diario. Anoto a los lugares a donde voy, las personas con las cuales me relaciono. Por ejemplo, si tomo un taxi, apunto el número de placa y le pregunto el nombre del conductor para así tener un control de las personas con las cuales me relaciono. Mira vos, qué buena idea. Uno no sabe lo que puede pasar, que Dios no lo quiera, pero si nos llegáramos a enfermar, le ayudamos a las autoridades a tener un control de las personas con las que hemos estado en contacto y así vamos a ayudar a disminuir la propagación de la enfermedad. En cuanto llegue a la casa, haré mi notario también para llevar el control del día. Usted también puede tomar medidas que ayuden a prevenir la propagación de esta enfermedad. Y recuerde que la salud es responsabilidad de todos. Continuamos. Lavarse las manos inicia con mojarse con agua y aplicarse jabón por toda la superficie de la mano. Debemos frotarnos las palmas de la mano una con otra y luego con los dedos entrelazados en forma de vuelo de mariposa. Frotarnos la palma de la mano y dedos contra el dorso de la otra y luego intercambiar de mano. Rodear el pulgar con la mano y frotar con movimientos circulares. Frotarse la punta y uñas de los dedos de la mano contra la palma de la mano contraria haciendo un movimiento circular. Enjuagarnos las manos y luego sequémosla con toalla o un trapo limpio o secarlas al aire. Prevenir es vivir, unidos y unidas por el bienestar de la familia y la comunidad. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED. Gracias por continuar con nosotros en su programa Nicaragua Linda y Segura. A continuación le presentaremos un reporte acerca de cómo el mercado Roberto Güemes toma sus medidas preventivas ante el coronavirus. Veamos. Los mercados populares de Nicaragua se suman a la campaña preventiva ante la presencia del coronavirus COVID-19 en el país. Una pandemia que literalmente ha paralizado al mundo. En Nicaragua, la lucha es permanente desde los diferentes espacios y los mercados no están exentos de ello. Mantener la higiene y limpieza es una tarea a diario en el mercado Roberto Güemes con sus 2.886 tramos. Nosotros, como CONMEMA, Mercado Carlos Roberto Güemes, nosotros iniciamos lo que es un plan de actividades, ¿verdad? Esto lo empezamos a desarrollar desde el día lunes 26 de marzo con diferentes actividades. La primera fue hacer pegas de volante, ¿verdad? Pegamos volantes en todo lo que son los alrededores del mercado, así como el sector interno y externo en diferentes puntos. El sector de la Cotrán, el sector sur, el sector norte, la nave central, que es esta, ¿verdad?, en la que estamos ahorita. Se llama Eduardo Contreras, en el sector Rosquía, en el sector Artesanía. Hoy,
Comerciantes y visitantes cuentan con la información necesaria para adoptar buenas prácticas orientadas al cuidado y protección de la vida en el contexto del COVID-19, protegiendo así la economía creativa en estos populosos centros de compras. Nosotros, a través de las visitas que hicimos tramo a tramo el día de ayer, y como el objetivo es darle el mensaje de paz y seguridad, ¿verdad?, de que confíe con las normas y las medidas que está poniendo en práctica nuestro buen gobierno. Le solicitamos que por favor se informe, ¿verdad?, a través de los medios, que sean información verdadera. Que te digan que cerras un mercado, ¿acaso lo van a mantener? A como le vuelvo a repetir, las medidas que se han tomado en todos los mercados han sido las idóneas y precisas que han recomendado las instituciones internacionales. Entonces, nuestro gobierno, como un gobierno muy responsable, ha venido acatando las órdenes. Entonces, todas esas orientaciones que se han dado, que le han dado a nuestro gobierno a través de las instituciones internacionales, se han venido implementando en la sociedad nicaragüense y que ha dado buenos resultados. Victoria del Rosario Zaballos es una comerciante que lleva años trabajando en el mercado Roberto Güemes, quien vende agua helada y gaseosas en su carretilla cerca de las bahías de la Cotrán. En ella no hay limitaciones para seguir las recomendaciones que le han llevado las autoridades del MINSA y CONMEMA. Nosotros tenemos que acatar a todas las prevenciones que tengamos contra esta infección que anda. El lavado de manos con agua y jabón, lavárselas bien, con cloro, con agua. Yo eso estoy haciendo porque no tengo espacio para tener un balde de agua aquí. Ahí tengo una botella con cloro y agua y lavándome las manos y recomendándole a la gente que los cuidemos y que la salud de los niños y de nosotros los ancianos. Es el transportista, la señora del tramo de piscinas, la del tramo de la fritanga, quienes han retomado esas medidas preventivas como parte de un día a día, apegados a los estándares de salud e higiene que se deben aplicar en nuestra vida. También como comerciante, ayer anduvimos regando volantes, dando orientaciones a todos los comerciantes del mercado Carlos Roberto Güemes, que se laven las manos con clorito, con jabón, 20 segunditos, y atender bien al cliente para que el cliente venga sin miedo y sin temor a comprarnos. Que vengan, no tengan miedo. Sí, aquí han andado los médicos de los centros de salud y de los hospitales con la gente de CONMEMA y los del CLS. Sí, han estado viniendo a dar recomendaciones, incluso nos vinieron a dar estos volantes donde ellos donde te explican pues que hay que lavarnos las manos, que si estornudamos con el hombro así, todo eso, echarnos alcohol en gel. Y todas esas recomendaciones, nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para que combatamos el coronavirus. Nosotros aquí en la cooperativa Curaján estábamos dando la limpieza completa de la unidad. Ya, el presidente de la cooperativa ordenó pues que mantuviéramos limpias las unidades y hay que prestar un mejor servicio, ¿ya entiendes? Ni lavado de manos, poner la mascarilla, pero todo está en el mantenimiento de lo que se debe pues para que no haya más enfermedades que fundamental, ¿ya? Lo que le llaman a los usuarios de transporte que vengan a tomar las unidades, no tengan miedo. Todo está bien, bien protegido aquí. Se está dando la orden, como dice el compañero Daniel, que mantener limpias las unidades y protegerlas uno a otro. La desinformación que causó la noticia del primer caso positivo de coronavirus en el país causó un impacto negativo en los comerciantes, mismo que fue superado gracias al acercamiento de las autoridades de CONMEMA y del Ministerio de Salud. El comerciante ayer nos mostraron su rostro de alegría, principalmente en lo que son los eventuales, ¿verdad? Los comerciantes eventuales y los comerciantes ambulantes, porque ellos decían que sentían temor al escuchar esas noticias falsas, pero al transmitirle el mensaje nosotros como CONMEMA, ¿verdad?, que nos mandata nuestro gobierno, el rostro fue como de calma inmediatamente, porque cuando llegamos a hacer la visita, pues el rostro era tenso. La pregunta principal que me hicieron, ¿verdad?, y al resto del equipo de CONMEMA, fue de que si era cierto que íbamos a cerrar los mercados. Entonces le dije que ninguno de los 8 mercados se está cerrando, que pueden estar trabajando en paz, y entonces pues dijeron que sí, que van a seguir trabajando y que se sienten alegres, pues que se sienten respaldados por nuestro buen gobierno. El mercado Roberto Güemes acoge a una población amplia por sus tradicionales espacios de artesanía,
así como por sus puestos de dulces típicos de esta temporada. Comerciantes y autoridades continuarán trabajando en pro de mantener el dinamismo en las ventas, redoblando la higiene con la instalación de lavados de manos provisionales, así como con charlas, perifoneo, limpieza y fumigación en las estructuras de este centro de compras. Siempre en el contexto de la situación del coronavirus, veremos a continuación un reporte acerca de la situación que ha vivido Nicaragua ante las diferentes epidemias. En los últimos años, Nicaragua ha sido afectado por enfermedades epidemiológicas no muy comunes para nuestra sociedad, pero ha salido victoriosa por su coraje y preparación para enfrentar cualquier adversidad. En 1995, el municipio de Achuapa sufrió el primer brote de leptospirosis. Transcurría la época de invierno, que para la mayoría era una temporada normal, sin imaginarse que iban a ser tocados por una enfermedad desconocida hasta ese momento. La leptospirosis fue desatada por un brote de ratas en la zona, principales transmisores de la enfermedad a través de su orina y contacto directo. El gobierno de Cuba envió una brigada de médicos para apoyar a controlar el brote y donó el Biorrat, un insecticida biológico para combatir la plaga de ratas en la zona. La pandemia de gripe H1N1 entró a Nicaragua 38 días después de su propagación por todo el mundo en el año 2009. Como es característico del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la preparación del personal de salud inició muchos meses atrás. Cuando el virus llegó al país, ya se contaba con el personal sanitario capacitado para la atención y pruebas rápidas, sumado al tratamiento antiviral apropiado para combatirlo. Como medida preventiva, el Ministerio de Salud realizó visita casa a casa para detectar casos febriles, definiendo áreas de vigilancia a nivel nacional. La edad promedia de los pacientes con gripe AH1N1 era de 10 años, razón por la cual las autoridades sanitarias concentraron sus esfuerzos en la comunidad estudiantil. Para evitar la propagación del virus, se inició la vacunación contra la gripe AH1N1 misma, que se mantiene actualmente como método preventivo a nivel nacional. El tema de los virus no se detiene, pues actualmente el mundo entero continúa dando la batalla a una nueva pandemia, el coronavirus COVID-19. El virus inició en diciembre de 2019 en China y se expandió rápidamente por el mundo en un promedio de 3 meses, dejando hasta el momento cientos de miles de afectados y miles de muertes. En Nicaragua, el primer caso se reportó el 18 de marzo de 2020 importado de Panamá. Sin embargo, las autoridades ya se habían preparado con un protocolo sanitario para su detección temprana y evitar su propagación. Desde la preparación del personal médico hasta las condiciones en los 19 hospitales con los que se cuenta a nivel nacional, fueron parte de las acciones previas. La atención de los casos confirmados y los que permanecen en observación ha sido una prioridad para el gobierno de Nicaragua, sumado a las acciones de contención para evitar su propagación. Como parte de las acciones, el Ministerio de Salud aperturó el Centro Nacional de Información COVID-19 con la línea gratuita 132 para brindar información necesaria sobre el coronavirus las 24 horas del día a nivel nacional. Los métodos de prevención del virus se han expandido a todos los espacios posibles, desde los puestos fronterizos terrestres y aéreos hasta hogares nicaragüenses, centros educativos, mercados, medios de transporte, centros comerciales y centros hospitalarios, porque la salud es responsabilidad de todos y todas. Hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura. Le invitamos a estar pendiente de nuestras próximas ediciones. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Sede SINAPRED para estar al tanto de las últimas noticias referidas a la gestión integral del riesgo. Será hasta la próxima.
Esta Semana Santa se disfruta mejor en unión familiar, pero también debemos hacer una buena combinación entre higiene y nutrición de nuestra familia. Mantener una alimentación equilibrada y sana fortalece el sistema inmune. Nuestro cuerpo debe estar preparado para combatir cualquier tipo de enfermedad. Aprovechemos estos días de descanso con nuestra familia para incluir en la alimentación frutas y verduras. Estas tienen un gran valor nutricional. No debemos dejar de al lado la ingesta de carne, pescado y huevo, sumado al consumo de abundante líquido. Beber agua es fundamental para la hidratación de nuestro cuerpo. Llevar una vida sana también incluye mantener la higiene en todo momento. El lavado de manos es fundamental. Procuremos no compartir cubiertos. Siguiendo estos útiles consejos, garantizamos que las defensas de nuestro cuerpo estén en plenitud. Que tengan unas excelentes vacaciones. Protejamos de las enfermedades respiratorias. Lavemos nuestras manos con agua y jabón, al menos por 20 segundos. Después de toser o estornudar. Antes de comer. Cuando hayamos terminado de jugar. Al salir del servicio higiénico. La salud está en nuestras manos. Sinapred, somos todos.